Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Madova y hoy vamos a hablar sobre eso que tanto nos gusta y que nos hace expresarnos con la música y bailar y sentirnos bonitos. Sí, vamos a hablar de la danza. La danza, aunque ustedes no lo crean, es una forma de expresión, una necesidad y algo que nos hace no solo sentirnos bien, sino también darnos a entender con otras personas. Es un lenguaje universal, corporal, que nos ayuda a expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, a sentirnos mejor con nosotros mismos y a desestresarnos. Eso es muy importante. Bueno, ya, mucho video y poca información. Mejor díganme, ¿les gusta bailar? Sí, no, poquito, tal vez, a lo mejor, a veces. Me gustaba, ya no me gusta. Bueno, dicen que la danza es una de las expresiones más profundas del ser humano. Así que yo les voy a compartir cuáles son mis tres bailarines favoritos en toda la historia de la danza del mundo mundial. Nada, en primer lugar tenemos nada más y nada menos que a Michael Jackson. Sí, Michael Jackson, el rey del pop. Tenemos a una de las personas que más admiro. Es una bailarina de ballet clásico. Su nombre es Polina Semyonova. Ella actualmente ha bailado con el Bolshoi, con el Royal Ballet, con el American Ballet Theatre, entre otras muchas grandes compañías, poniendo en alto el nombre de las mujeres en la danza clásica. Baila con puntas de ballet, con tutú y tiene una flexibilidad increíble. Es muy alta, es muy, muy artística y logra transmitir unas ideas de manera formidable. Tiempo, por si fuera poco, yo tuve el gran placer de conocer a Polina Semyonova hace 2 años. Sí, fue una de las mejores experiencias de mi vida, aunque usted no lo crea, y fue sorprendente ver cómo es tan delgada y tan alta y tan sencilla al hablar contigo, a pesar de que no entendiera muy bien el idioma inglés ni el español, pero bueno, sonreía mucho, eso es importante, ¿no?
posición, por último, pero no menos importante, tenemos al ruso Mikhail Baryshnikov. Baryshnikov es una persona que ha hecho gran historia en la danza contemporánea, clásica, moderna, jazz, tap, ballet. Sí, él ha bailado en los mejores ballets del mundo, en el Ballet Kiev, en el Ballet Kirov, en el Ballet Bolshoi y en el American Ballet. Cabe mencionar que es un actor sumamente reconocido, que ha salido en series como Sex and the City y algunas otras películas como Noches de Invierno y ese tipo de cosas dancísticas que a la gente que baila le gustan. Por eso ha sido un bailarín tan importante. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зажжется от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, умоляю вас, вскачь. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo compartan con sus amigos, eso es sumamente importante. Y no olviden darle like. Pueden seguirme en Twitter con la cuenta Madova7 y nos vemos la próxima en este mismo canal.